infinidad de duetos, canciones que nos dejan un legado musical en nuestro Divo de Juárez. Ahora sí, aprovechando que nosotros, tanto la Academia, Venga la Alegría y todo un show, estábamos unidos en este homenaje a Juan Gabriel y que los chicos de la Academia salieron por única ocasión de la casa, pues aprovechamos que estaban acá con nosotros para invitarlos a todo un show. ¡Bienvenidos! Bueno, pero que no se emocionen, única ocasión. No quieren venir porque cuando salen de la Academia pasan por todo un show. Todavía no, ¿verdad? No, todavía no. Qué bueno que están con nosotros. Que gane la Academia va a estar aquí con nosotros en todo un show. Karen Moon, bienvenida. Gracias. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. La lista de canciones. Así es, les traigo la asignación de canciones. Estoy súper contenta de estar aquí. Y viéndolos, de verdad está padrísimo que vengan. Muy bien. Qué bonito, vamos a ver. Vamos a comenzar con Isbo. Isbo, pasa para acá porque esta es la selección que ustedes van a escuchar este próximo domingo. Vas a cantar A Mi Manera. ¿Qué canción? Pedazo de canción. Pedazo de canción. La verdad es que cuando me dijo al estilo de Frank Sinatra, yo dije, ¿cuál será? ¿Cuál será? A Mi Manera. Ese era para el homenaje a Juanga. Okay. Pero no, cuando me dijo A Mi Manera, sí fue como una emoción muy, muy grande. Creo que es como que la canción que todo mundo quisiera cantar en un concurso como este. Claro. Y tener el honor, el privilegio, o sea, que me hayan otorgado esa canción, de verdad es un agradecimiento así impresionante. Muchísimas gracias de verdad por darme esa canción porque significa también mucho para mí. Estoy conectando mucho con la canción a pesar de que apenas nos las acaban de dar, pero esa canción tiene un mensaje muy, muy bueno. Tienes una gran tarea, ¿eh? Muy grande. Gracias. Vamos ahora a ver, Alexis, tú vas a cantar Hoy Tengo Ganas de Ti. ¿Para dónde me voy? Que no es menos de importante que la que estábamos mencionando. Ah, pues es una canción muy, con un registro muy, muy difícil también. Quien la hizo también famosa, Cristina Aguilera, creo. Y es una canción sensual y una canción que también pide gritos que vuelva de nuevo porque la perdió. Y que tiene ganas de... ¡Ando urgido el vato! Oye, Alexis, es grande el reto que tienes porque los últimos domingos han sido pues muy buenas tus participaciones. El público y tanto el jurado te ha elogiado, pero ahora esta no nos puede defraudar. Sí, recuerda que cuando nos entregó las canciones el director dijo, quiero perfección. Y ya es el octavo concierto y ya no quiero ninguna falla, quiero perfección. Ya tienen todas las herramientas, los maestros nos las han dado para que ustedes hagan un gran concierto. Quiero perfección. Karen, estas canciones tienen alta dificultad, ¿no? De canto, de cuerdas vocales, etcétera. Así es. Yo creo que le va a ir muy bien a Alexis esta semana porque es una canción muy emocional. En las clases han demostrado, la verdad, cada uno de ellos que el límite está en ellos. Y cada vez que están parados, se empiezan a sentir artistas, se empiezan a empoderar. Entonces, yo creo que va a ser una muy buena semana para todos. Bien, Alexis, échale ganas, ¿eh? Venga, Alexis, hoy tengo ganas de ti. ¡Ya llegué! ¡Ahora viene! El enamorado número uno, ¿cómo llora este niño? Yo también lloro contigo. Sí. Diego, esta canción, a puro dolor lo que estás viviendo. De hecho, sí, no sé si es coincidencia o a propósito, pero lo voy a ocupar todo para... Bueno, para interpretar y sentir la canción de verdad. Obviamente voy a estar pensando en esa persona que todos saben que voy a estar pensando. Se llama Ana. Empieza con A y termina sí, con A. Ana. Y bueno, la extraño mucho. Han pasado recién, no sé si un día o dos... Y no la estoy pasando muy bien en ese sentido, pero estoy muy contento. O sea, estamos acá, salimos de, no una jaula, igual es nuestro hogar, o sea, ahí lo queremos. Pero estoy muy contento por ese lado y muy triste por el otro. Si me está viendo, te quiero mucho, te mando un saludo. Y esperemos vernos afuera, así que disfruta mucho de estar afuera. Vas a cantar Sin Él. Sin Él. Wow. Una canción también difícil y también que se necesita mucha interpretación. Sí, creo que es un reto y fue un privilegio también que me tocara esa canción después de una muy buena canción que te voy a olvidar de Juan Gabriel. Pero esa canción me encanta y creo que va a estar extraordinario, la verdad. Te va a salir increíble, un éxito de Marisela, sí. Que a ti no te tocó, corazón, ¿verdad? Era de otros tiempos. No, pero la verdad, o sea, me encanta esa canción, está divina. Eso, pues con todo. Y ahora pasemos con Dalia, porque Dalia lo ha hecho espectacular, has trabajado mucho, estás concentrada. La Maldita Primavera la hemos cantado muchísimas veces en voz de Yuri, y ahora, Dalia, tienes que dar una gran interpretación. Sí, estoy muy emocionada, de verdad, y un poquito nerviosa, porque es una canción de Yuri, de verdad, una de las personas que más admiro, mexicana,
y estoy muy contenta de que me haya tocado esta canción y es un gran reto poder hacerlo así como lo hace ella tan grande, ¿no? No sé, estoy nerviosa. Karen, tú también has cantado esa canción, La Maldita Primavera, en el karaoke o donde sea, pero sí, claro, siempre he estado cantando esa canción. Todo el mundo la conoce. Yo creo que es un clásico, entonces si no te la sabes, no eres cantante. Exacto, bien, Dalia. Sí. Échale ganas, ¿eh? Muy bien, Dalia. Venga, Baja California, Katherine. A la silla de los acusados allá. Ay, Katherine, una semana, estuvimos platicando hace ratito, una semana complicada, sí, complicada, una semana que te pusieron esta canción que se llama Pero me acuerdo de ti, una canción con mucho sentimiento, Katherine. Es una canción justa para lo que estoy sintiendo en mi corazón y hoy, de verdad que es algo muy duro lo que estoy pasando y estoy sonriendo, pero muy, mi corazón está derrumbado y sé que quiero que él esté muy orgulloso de mí, ya lo en está. El cielo, y esta canción se la voy a dedicar con todo mi amor a él, para que sienta que tiene una nieta muy talentosa y que puede cumplir sus sueños y que lo amo mucho, le agradezco por tanto. Y gracias a todas las personas nuevamente, quiero agradecer a todos que acompañaron a mi familia. De verdad que no tengo palabras, ay, de verdad no tengo palabras y me siento muy impotente de no haber estado ahí. Y me duele mucho, pero aquí estoy y estoy haciendo todo esto también por la gente que me apoya y cree en mí. Y voy a estar fuerte para ellos y también para honrar la memoria de mi abuelo. Para Papi Beto, para Papi Beto. Papi Beto, él va a estar Papi Beto hermoso. De ti. Gracias, Katherine. Y lo vas a hacer más orgulloso con esta gran canción de Cristina Aguilera. Venga, mi querida Paola. A fuego lento, qué rollo. Sí. Ay, sí, me encantó, realmente me gusta mucho bailar, me gusta mucho lo tropical. No me digas. De verdad me gustó mucho recibir esta canción, es algo con lo que estoy más familiarizada y la verdad es que estoy emocionada por cantarla en el foro de la academia. Y va a dar un gran espectáculo, sí. Paola, porque lo tienes que hacer y moverte y adueñarte. Supuesto. Karen, ¿cómo ves esa canción para Paola? A fuego lento, ya traigo mi color. A fuego lento es una canción divertida, es una canción fuerte que yo creo que Paola va a poder explotar su talento también. Tiene falsetes padrísimos y va a aprender muchísimo. Esta canción me gusta bastante para ella. Sí, muy bien. A mí también me gusta mucho para mí. Muy bien, Paola, pues ¿verdad? ¿Sí? Esta semana criticarán a esta gran mujer porque sobreactúa la canción, ¿o no? ¿Marian? Tú das tu 100. Yo siempre doy mi 100 y disfruto mucho estar en el escenario y cantar esta canción. Es que a mí me encanta Hashos, en serio. Siempre he escuchado desde chiquita sus canciones y estoy bien contenta de cantar esta canción, que aparte es como nueva y me encanta. Ay, la amo, la amo, la amo. No pasa nada, si tanto te conoces a Hash y las canciones, pues eso, te tienes que saber un pedacito de la canción. Sí, me sé un pedacito. ¡Que cante! ¡Que señor productor tantito, que nos regale algo, por favor! ¡Un cachito! Sí. No pasa nada, no pasa nada, yo me voy y está en proceso. Nos dejó picados. Sí, una probadita muy medida. ¡Fernando! Gracias, Mariana. Pásale, corazón. El triste. Hijo, nada más. ¡Ay, esta canción! No. ¡Uf, canción, esta canción tremenda! Fíjate que yo estaba bien emocionado cuando el director dijo José José. Sí pasó por mi mente el triste, dije, no creo. Y cuando me la dieron en serio, no, es una canción que yo disfruto muchísimo cantar y que la verdad es un honor cantarla, de verdad. Estamos todos en espera, ¿no, Anet? Del sí, domingo, entonces. Gran compromiso también cantarla. Sí, ¿no? La verdad sí me tiene algo nervioso, pero primero Dios va a salir muy bonito, van a ver. Pues este próximo domingo no se lo pueden perder, por favor, porque estos chicos ya les presentamos las canciones que ellos van a interpretar. Puros exitazos, y eso es lo que tienen que hacer en el escenario. Ya no estamos en inicio, ni estamos en la mitad. Estamos dando toda la carne al asador y eso es lo que queremos ver como audiencia. ¡Por favor! ¡Gracias, muchachos! ¡Ya llegó! ¡Gracias, mi querida Karen! ¿De qué? Estoy súper contenta de que estén aquí con nosotros. ¡Sí! Es la única vez que van a estar afuera. Entonces, qué bonito.